¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué vamos a empezar ya? ¡Mirad eso, madre mía! ¡Otro! ¡Madre mía, en serio, Freezer! ¡Otro! ¡Hoy estamos que nos regalamos, Freezer! A mí no te me conviertas en oro que te hago cobre. Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Dragon Ball Fighter Z. Vamos a continuar donde lo dejamos, estamos con la historia en la parte de los androides. Así que vamos a darle caña a tope, vamos a luchar aquí con Krilin y contra Freezer Clon. Recordar que me está gustando un montón la serie, sé que a vosotros también. Ya sabéis, podéis apoyarla, continuar apoyando a la serie con un fuerte like que se merece un montón. Y vamos a luchar ya que me está gustando mucho la parte de los androides, Vamos, Krilin. Krilin, eres mi marido, pero lo siento mucho. A ver, vamos. Madre mía. Vamos, Krilin. No ha podido. Krilin no ha podido hacer nada ahí, Vamos. Para. Para tu casa, Krilin. Vamos. Que no te voy a dejar hacerte nada, guapo. Venga. Lo siento mucho, pero he matado a su marido. Krilin, amigo, hazte una rotación de pelo. Vamos a ver con lo que viene siendo con Freezer, a ver lo que pasa. Vamos. Madre mía, Freezer, que te estoy dejando tonto. Mirad eso, madre mía. Otro. Madre mía, en serio, Freezer. Otro. Hoy estamos que lo regalamos, Freezer. A mí no te me conviertas en oro que te hago cobre. En serio, Freezer no ha visto ni la mitad. Es que no ha visto nada, no ha podido hacer nada. Yo me he visto un ataque detrás de otro, un ataque detrás de otro, un ataque detrás de otro. Pues así repetitivamente. Como mola, un montón. Así que venga. Oye, me ha encantado el combate. Vamos, hemos empezado, la verdad, que muy bien. Así que venga, vamos. Vamos a luchar aquí contra Picolito, contra Picolo. Piccolo Clon. Vamos a ver lo que nos pasa contra Piccolo Clon. Pero tampoco vamos a dejar de respirar, claramente. Así que venga, vamos allá. Buah, es que me está encantando mucho la parte esta de los androides, la verdad. Me está gustando un montón. Venga. Venga, Piccolito. Piccolo, amigo, a mí no me vengas a mí con que eres de otro mundo, de otro planeta, porque vamos. Yo soy un androide. Y un androide sabe lo que te hace, ¿no, Piccolo? Vamos, te dejas de cortado, amigo. Vamos. Piccolo, para tu casa. Ahora vas y lo cascas. Venga, rapidito la verdad que los combates, ¿eh? Se lucha muy bien con los androides. Se lucha muy, muy bien. Venga, vamos a nutrirnos de historia. Que ya va siendo hora. Venga, combate contra jefe. Vale, aquí vamos a luchar contra Gohan y contra. O contra Gohan, como queráis decirlo, y contra Trunk. Buah. Pero son clones, ¿eh? Estos son los clones. Recordad que estos son clones, ¿vale? Venga, vamos allá. Creo que esta va a costar un poquito, ¿eh? Vamos. Es que esa táctica mía de no empezar con el principal. Ojo. Madre mía, os he dicho que esta costaría un poquito más, Vamos. Empieza con lo suyo, con Truff. Vamos. Vamos allá. Vale, chaval. Ya, lo he dejado tonto, Vamos, lo he dejado en plan que se tiene que ir al psicólogo. Vamos. Vamos. Toma. No lo he podido coger. Buah, qué puñetazo le he pegado ahí, Ahí sí que lo he dejado bloqueado. Venga, vamos, que se recupere ahí. Vamos. Oye. Venga. No le da, tío. Tío, pues lo hace para abajo. Debería hacerlo para arriba, ¿no? ¿Qué haces? Oye, que no me deja, Vale. Si no me dejas, tendré que ir a por ti, ¿no? Venga. No me dejaba, Que no me deja.
Vale, vete a tu casa ya, tío. Vete a tu casa y le tocas lo que viene siendo las palmetas a tu mamá. Venga. Carga de nivel de kit nivel 3, ¿eh? ¿No, pues, ¿no suben de nivel? No, suben... Bueno, sí, guapo. Wow, cuesta un montón subir de nivel con estos, ¿eh? Cuesta lo suyo, ¿eh? Me estoy dando cuenta que la barra cuesta. ¿Estás bien, número 21? ¿Qué cosita más rara? ¿Qué cinemática más rara? No me esperaba la verdad que esto. No sé lo que ha pasado ahí. Pero bueno, venga. Vamos a... Wow. Combate contra Freezer y contra... Contra Vegeta, ¿eh? Creo que va a ser complicado. La verdad que me gusta luchar mucho con Android número 18, sinceramente. 16 también, pero 18 me gusta más, lo noto más libre, la verdad. ¡Wow, chaval! ¿Has visto? Venga, he iniciado así. Lo primero, una patada y vamos. Y le he dicho, adiós, ahora viene mi compañero. ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos, abatido. Oye, creo que no me ha dado ni... No me ha dado nada. No me ha dado ni un golpe, ¿eh? Lo que no entiendo es que no me ha dado golpe. Yo no entiendo. No me ha dado ni un golpe, ¿eh? No me ha dado ni un golpe. ¿Vamos? ¿Vamos? Oye. Dime. ¡Vamos! ¡Un perfecto! ¡Perfecto! Oye, amigos de YouTube, este perfecto va para vosotros. Pero yo os digo, ¿se merece un buen like o no se merece un buen like? Esto se merece un buen like, amigos. Así que ya sabéis, podéis dejar un fuerte like. Regenerar salud más 3, ¿eh? ¡Hostia, madre mía, qué combate! Oye, pues estoy yo hoy muy enchufado, por lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Estoy yo en plan, yo hoy, venga, regenerar. Estoy yo súper enchufado hoy, yo, ¿no? A ver, ataque especial 3, ¿eh? Y más experiencia número 2. A ver, pienso el ganar. Me voy a poner ataque, tío. Me voy a poner más ataque. Así tengo el especial. Me voy a poner ataque. Carga de ki al nivel 3, eh. O me lo podía poner, la verdad. Venga, voy a poner carga de ki y luego ya me pondré el otro. Venga. A ver. Vamos para acá. Contra Goku clon, eh. Ojo, Goku clon y Vegeta clon. ¿Creéis que instalaremos un perfect? Después de tanto tiempo, por fin puedo enfrentarme a Son Goku. No, puesto que se trata de un clon, supongo que técnicamente no estoy luchando contra Son Goku. Ni siquiera yo soy el número 16 original, sino los datos del número 16 están en un modelo nuevo. Vale. Entonces tú no eres el verdadero androide número 16. Vale, tomar nota, amigos. Así que en cierto modo tú y yo somos iguales. Ambos somos meras imitaciones. No estoy programado para matar a Son Goku. No obstante, pese a no estar programado, sigo teniendo una razón por la cual luchar contra ti. No voy a contenerme, prepárate. Vale, pues al igual que él no es... No, a ver, él es un clon. Android número 18 será un clon. Y número 17 también será un clon, creo yo, ¿no? Oye, muy buen dato. Muy buen dato. Vale. Vamos. Sí, tranquilo que le vamos a dar. Vamos. Oye, no lo deja, ¿eh? A ver si puedo hacer algo. ¡Que no me deja! Oye, pero tú ya te vas, tío. Que te dejo tonto, ¿qué? Te dejo tonto, ¿eh? Que por mí no hay problema. Vale, abatido. Venga, va a tu casa. Venga, ahora viene Vegeta, ¿eh? Ojito que viene Vegeta.
Vamos, Vegeta es de la guapa. Pero qué pasa, que no lo protejo. No sé que protegerlo mucho, pero no sé por qué no me va. No me va la protección, eh. Venga, va a tu casa, Vegeta. Venga. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿En serio? Pues Vegeta, amigo. Lo siento mucho, pero creo que te he dejado. Vegeta. Relájate, amigo, que te he dejado, vamos. Te he dejado el pelo rubio, no, lo siguiente. Te he dejado el pelo desteñido. Madre mía. Me he puesto las pilas, ¿eh? Me he puesto las pilas. A ver, aquí tenemos que luchar contra jefe. Sí. Luchar contra jefe aquí. Venga. Pues aquí tenemos que luchar, si no me equivoco, contra Krilin, contra Yacha y contra Tenshan. Tres para dos, ¿eh? Pero recordar que puedo utilizar a número 16, aunque no lo... A número 16, no, número 17, perdonad. Aunque no lo veáis, es en plan que utilice el número 18 y en plan aparece el número 7. El cariño que voy a dar hoy para el pelo. Toma. Vamos. Casi te cojo, ¿eh? A ver. ¿Cómo te proteges así, amor mío? En la cama no haces lo mismo. Mirad eso. Mirad lo que me dice. Venga, abatido. Bye bye, Krilin. Cuidadito con Yancha, Cuidadito con Yancha. Venga. Ojo, que me lo pillo por abajo. Muy buena. Ahora sí. Toma, a tu casa. Hostia, Yancha. Yancha, amigo. Me he dejado tonto, Oye, me está gustando mucho este episodio. ¿Qué es posible? Me está encantando, la verdad. Lo estoy poniendo, vamos, a tope. Ahora que viene este. Toma. Vamos. Oye. A una dama no se le pega, compañero. Venga. Vamos. Toma. Oye, ¿a dónde vas tú? Suéltame. Ay, no me dejaba hacer solo, tío. Fuera. Venga. Toma. A tu casa. Oh, chaval. Y encima, remate final, ¿verdad? Final destructivo, como queráis llamarlo. Vamos, en plan a tope. Más defensa nivel 3, ¿eh? Oh. Joder, entre defensa y todo eso, mola. Estoy por ponerme defensa, ¿eh? Número 21, esto tiene que parar. No sé qué está pasando aquí, pero no me gusta tu tono. Relájate, número 7, no hay de qué preocuparse. Lo siento, ya estoy bien, en serio. Vamos a acelerar el ritmo. Vamos a acelerar el ritmo. Esta tía necesita comer, amigos. Necesita matar a enemigos y convertirlos en lo que viene siendo caramelos. A ver. Tenemos que ir para allá, ¿no? Venga. Vamos a luchar aquí contra Célula y Piccolo. Porque es por la parte más. En plan, la parte más rápida que podemos coger, ¿eh? ¿Esta es la forma perfecta de la que Célula no paraba de hablar? Oye, número 18, ¿crees que el verdadero Célula también tenía esa mirada petulante? No tengo ni la más remota idea, tampoco quise comprobarlo en aquel entonces. El mero hecho de pensar en que pudiera absorberme me pone enferma. Me pasa lo mismo, tanto Gero como quien quiera que haya creado esta cosa carecen de estilo, en fin.
Pero creo que esta es la ocasión perfecta para vengarnos por lo que nos hizo. Sin duda me hierve la sangre hasta que el punto de querer luchar con solo ver su estúpida cara. Vamos a demostrarle lo que podemos hacer. Vamos a dejarle tonto. Tonto no, lo siguiente. Venga, vamos allá. Ready. Vamos. Celular, amigo, no te protejas porque no te va a servir de nada, ¿eh? Venga, ahí lo tienes. Me vas a dejar, celular, me vas a dejar, amigo. Me vas a dejar. Vamos, te dejo tonto. Toma. Vale, creo que me lo cargo ya, ¿no? Me lo cargo, lo sabía. Me lo cargaba, yo digo, ya me lo cargo. Venga, ahora siguiente es Piccolo. Venga, toma Piccolo, toma Piccolo. Vale, Piccolo. Oh my goodness, que casi me sale, amigos. Casi me sale. A ver. Me ha salido, tío, ¿por qué se me ha quedado en plan parado? Vamos. Toma. Vamos. Vale, perfecto. Oh, la música se come, Vamos otra vez. ¿Vale? Vale, perfecto, muerto Piccolo. Yo no sé lo que ha pasado ahí. Creo que iba a ser el ataque especial, pero no me ha salido. Yo pensaba, es que a lo mejor, a ver, es que yo he soltado los botones, digo, a ver si no tengo que tocar nada. Paso por ahí. Y ahora aquí, a luchar contra el jefe. Venga, vamos allá. Vale, vamos a luchar contra Freezer Clon y contra Kenshin Ginyu Clon. Venga, vamos. Toma. Venga, Freezer. Antes he hecho un perfecto. Me ha dejado tonto, Tonto. Bueno, Freezer me ha dejado tonto, Vamos. Vale. Le he quitado vida, A ver. Vamos. Ya ni tú, Que no te voy a dejar, hombre. Ahora viene Ginyu, ¿no? Vamos. Vamos. Fuera. Vamos. Me lo cargo hasta en el aire, en todos los sitios. Ojo. Me ha dejado tonto, Hombre, me deja. Oye, suéltame. Que no me deja. Venga, para tu casa. ¡Que no me deja! ¡Tanta mierda! ¡Qué puta mierda es esta! Oye, que no me dejaba el tío, Oye, que esto me toca. ¡Que no me deja! ¡Oye! Venga, hombre, que esto está súper chetado, el Ginyu este, tío, No lo voy a dejar yo ahora. Vale. ¡Pégale! ¡Que no me deja! ¡Que me mata, ¡Que me mata, chaval! No puedo dejar a Freezer, ¡Que me mata! Vale. Venga, vamos a pegarle la revancha a esta gente. Porque vamos, ahora sí que no le... Es que vamos, voy a cargarme, intentar cargarme a Freezer lo más rápido posible, Y al gilipollas del Ginyu ese, el Ginyu citado, el Ginyu clon ese que vamos, creo que le pilla ahora, ¿no?
igual. Y no le pilla. No le pilla. ¿En serio? Venga, pilla esto. Pilla esto, guapo. Oye. Toma, le da los discos a él, ¿no? Vamos. Oye. Vamos. Vamos allá. En serio. Y cambian a... Lo ha cambiado, Ha cambiado a Freezer, Ya empieza el Ginyu. ¿Qué hace, tío? Pero dame a Freezer ya, que me lo cargo. Oye, se ha recuperado de vida, súper tocho, No me deja. Y no me deja, amigos. Cambia ya. Venga, para tu casa. Venga, muere. Vale, perfecto. Me quito a Freezer, Vamos a por Ginyu. Vale, me da, y así, como así. Venga. Vamos. Joder, con el Ginyu, Se ha costado más que si matara a Son Goku. Vamos. Es que no tengo que dejarlo, tío. ¿Pero qué haces? Venga, vamos. ¡Guau, chaval, contraataque! Está súper a poco de vida. ¿Pero has visto cómo se defiende el tío? Venga, yo creo que mueres ya, Vale, no le da. Venga, va a tu casa ya, tío. Estás más chetado que yo que sé. Entre Yancha y este tío, yo qué sé. Pero yo no sé lo que han pensado al hacer este juego. ¿Cómo podía el tío hacerlo tan chetado, Vamos, es que utiliza los otros personajes y en un momento, vamos, acaba todo. ¿Qué le pasa a esta, tío? Número 21, aún tienes tú tu corazón. Tienes razón, número 16. Lo siento, ya estoy bien. Pero qué diablo le pasa a esta tía. Ya llevamos en lo que lleva sino de episodio, pues un montón de cinemáticas de esta manera, tío. ¿Qué le pasa? Bueno, pues yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, solamente tenéis que dejar un fuerte like, que se agradece un montón. La verdad que gracias a todos por el apoyo que está dando la serie, a la gente que está siguiendo lo que viene siendo la serie. Gracias de corazón. Recordad, debajo tenéis todo lo que viene siendo las redes sociales, también tenéis Discord. Así que nos vemos. Adiós.